Amigos de Furia Gris, estamos aquí con el gran amigo maestro Luisio Torres en la escuela de básquetbol AC, Mineros AC, quien acaba de regresar de una gira bastante, bastante activa de trabajo del estado Zacatecas y también Ciudad Juárez. Profesor Torres, pues vamos a platicar desde un principio la cuestión de básquetbol, estatal de básquetbol, en fin, todo lo que está ahorita agendado en la escuela de Mineros AC. Así es, Bichago, pues muchas gracias por siempre estar pendiente de todo lo que sucede dentro del ámbito del básquetbol. Pues también comentarle, yo sé que la gente sabe que aparte de ser el presidente del Club Mineros de Parral, soy el presidente coordinador de Ademeva, lo que viene siendo la zona 2, que abarca Huachochi, Santa Bárbara, Vallesa, Jiménez, Ojinaga, Parral, El Valle. Son como 14 municipios y pues ya tiene tiempo haciéndose una regionalización de lo que viene siendo la participación para tanto para estatales como para olimpiada. Y pues hemos tenido la participación, estuvimos participando ya hace más de un mes en lo que viene siendo la categoría 2008 y menores. Estuvimos representando en el sub-20, en la categoría sub-20. Estuvimos representando, acabamos de llegar, anoche llegamos precisamente de Ciudad Juárez, también con la selección 2007, tanto varonil como femenil. Y pues afortunadamente hemos tenido la participación, se han hecho tryouts, se han hecho regionales para poder disputar y hacer una buena selección que haga una buena representación. En este caso, pues los jóvenes o niños congregados pues son de diferentes municipios, pero al final de cuentas se hace una representación dependiendo del número de participantes. En estas elecciones han sido mayoría la representación que ha tenido Parral, pero desafortunadamente el apoyo pues no lo hemos tenido. Nos hemos estado representando como Jiménez, la zona 2 Jiménez, y el apoyo ha sido, pues nos ha aportado el camión, con tuy y viáticos y todo lo que respecta al camión, diésel y casetas, en el caso de ahora que fuimos a Ciudad Juárez y cuando hemos ido a Chihuahua. Pues quiero agradecerle al presidente municipal de Ciudad Jiménez, a Marco Chávez Torres, por todo su apoyo incondicional al básquetbol de la zona 2, y muy contentos, y pues a seguir trabajando y echarle ganas. A mí me gustaría mucho que fuéramos representativos de Parral, ¿va? Como debiera demandar por el número de participantes que son de Parral, pero pues desafortunadamente no se ha tenido el apoyo. Una felicitación de verdad enorme. Yo creo que la verdad sin ellos no podríamos hacer este tipo de competencias, que son a los padres de familia que se suman a que sus hijos logren y busquen un buen nivel, un buen lugar dentro del baloncesto. Ellos, la verdad, son ellos los que aportan la mayoría del apoyo económico que requieren para las participaciones, y a ellos mi reconocimiento y mi agradecimiento, de tanto de Jiménez como de Huachochi, como de Santa Bárbara, como de Parral, que la verdad ellos son los que se han puesto la playera. Y pues de nueva cuenta agradecerle al presidente municipal de Jiménez que estos tres campeonatos hemos estado representando a Ciudad Jiménez, y agradecerle por todo su apoyo. Y pues nos fue en la categoría 2008 y menores, quedamos en cuarto lugar. En el estatal sub-20 quedamos en tercer lugar, y ahora en la categoría 2007 y menores quedamos en cuarto lugar, y el femenil quedó, me parece que eran 8 equipos y quedó como en sexto lugar, o sea, pero pues ahí va, nos falta trabajo. Son categorías que la verdad pues ninguno de los municipios ha estado trabajando, no se han complementado equipos, y es por eso que los lugares en estas categorías, pero en otras categorías creemos que sí nos va a poder ir mejor como representación de la zona 2. Profesor, estuviste 8 días como delegado en estado de Zacatecas, delegado nacional. Sí, también agradecerle a Ademeva por su confianza. Me nombraron delegado de la categoría femenil 2006 en el nacional, y pues estuvo padrísimo. La verdad que acariciamos el oro y se nos fue así en un ratito. Fueron demasiados fallos y no se pudieron controlar a las niñas, pero la verdad que debieron haber sido campeones. De hecho, también terminaron este fin de semana el varonil, y también espectacular
campeonato, porque son 30 estados los que participan, y que estar en el top 3 y en el top 2 de medallero, pues habla muy bien de Chihuahua. Tenemos que volver a levantar la mano y ser esa catedral del básquetbol. Tenemos que lograr los primeros lugares, pero vamos bien, estamos trabajando bien en esta recuperación, vamos, creo que excelente. Y pues se me ha dado esa tarea. Aparte, también ahí en Zacatecas se me dio el nombramiento como delegado de lo que viene siendo el Nacional Gustavo Ayón, que es un campeonato nacional muy importante en el país, que en esta primera etapa de las categorías, que son la categoría 2009, 2008, 2007, 2006, 2005 y 2004, será del 16 al 20 de marzo en Aguascalientes. Y las categorías chiquitas, que vienen siendo 2013, 2012, 2011 y 2010, serán en Ciudad Juárez. Un evento de talla internacional que abre Juárez, está abriendo la ventana al deporte, que llevan derramas económicas muy importantes. Será en Juárez del 6 al 10 de abril. Entonces todo eso, pues seré yo quien dé la pauta para iniciar trabajando con los entrenadores que puedan congregar a las selecciones y a los mejores jugadores. Esto sí que quede muy claro, sí es parte de ADEMEBA, pero ADEMEBA no es quien define las selecciones. Somos directamente los delegados y muy apegados a ADEMEBA, pero no obligatorio que tengamos que dársela a los que ya ganaron alguna categoría, no es obligación. Este es de invitación, entonces yo ya tengo a las personas invitadas y trataremos de hacer los mejores trabucos y mejorar las 3 medallas que nos trajimos la vez pasada, a ver si traemos más medallas todavía, como fue este año en plena pandemia y fuerte en Aguascalientes. Fíjate que es muy importante el trabajo que está desarrollando, profesor, y sobre todo reconocerte a ti y también el desarrollo que tiene ADEMEBA en Chihuahua, porque hemos visto que están trabajando bastante activos y creo yo que esto va a tener sus frutos muy pronto. Así es, pues la verdad que somos apasionados de este deporte y luego, como se dice, haces lo que te gusta y pues si de pasada te pagan, pues bienvenido, pero la verdad no es muy renovoroso económicamente, pero sí es la pasión de poder estar, de poder desarrollarte y que te permitan. Ahora sí que la mayoría de las delegaciones que ha tenido ADEMEBA, pues han estado bajo la pauta de un servidor y pues yo agradezco porque pues algo les ha de gustar de mi trabajo y pues que se sientan orgullosos de esta zona, de la zona sur, que tenemos representación y no nomás como delegado, también como jugadores. Hemos tenido varios jugadores ahora en la Olimpiada tuvimos varios jugadores seleccionados en los nacionales de Olimpiada Nacional y así en cada categoría hay muy buena representación de la zona 2. La Escuela Mineros AC aquí en Parral también hemos visto su desarrollo. Precisamente el trabajo se refleja, no hemos visto, digamos, otros, vamos a decir, puede ser un comité o una escuela que esté proporcionando los jugadores a los campeonatos, a los diferentes campeonatos estatales que se celebran. Así es, pues Chago, usted es testigo y la gente que siempre nos sigue aquí en su página tan importante, que nosotros trabajamos, no paramos durante todo el año, es más, trabajamos en pandemia. Fuimos a nacionales en plena pandemia, en pandemia roja, en la pandemia amarilla. Pues es trabajo. Yo siempre he dicho que si te pones a trabajar vas a tener muy buenos resultados. Y a mí me gusta trabajar y hacer las cosas dentro de lo que me gusta, que es el básquetbol. Y el equipo de trabajo con el que yo cuento, que es con Arturo, con Samuel, con Beto, con todos ellos, se ha hecho un staff muy bueno y un gran desarrollo de los jugadores. Entonces siempre estamos en las copas nacionales o copas internacionales, siempre estamos en el medallero, con una, con dos o con tres categorías. Así es. Hablando de la escuela, profesor, hablando de la escuela Mineros AC, ya estamos prácticamente oliendo a buñuelos. Sí. Creo yo que ya pronto saldrán de vacaciones. Pues sí, mire, de hecho tenemos ahorita, este fin de semana teníamos un campamento, pero ya se suspendió por la ventana FIBA. Pues sí le quitó mucho prestigio al campamento. La gente está queriendo seguir a la ventana FIBA, que es en Chihuahua. Entonces se suspendió el campamento. Está el estatal de primera fuerza, que le digo, ¿verdad?, que se está conformando a ver si se logra.
que el equipo podamos ir a participar. Estaríamos con ese estatal, que ojalá se den las cosas, y si no, estaremos en la ventana participando con algunos niños, estaremos yendo a ver algunos juegos, sobre todo el de México, Estados Unidos y México, Puerto Rico. Entonces estaremos ahí en esa participación el siguiente fin de semana, perdón, del 2 al 6 de diciembre nos vamos al Nacional de Festival Navideño en Querétaro. Llevamos 5 categorías, va la categoría pollitos, inicial, infantil, pasarela y cadetes. Con esas categorías participamos ya como cierre. Tenemos una invitación también que es regresando el siguiente fin de semana a la Copa Navideña, que es muy famosa en Chihuahua, pero sí no tenemos todavía definido si vamos a ir o no, pero estaríamos cerrando a lo mejor con el campamento del coach Aragón, pero intermedio ahí también está posiblemente la convocatoria de juegos con aves regionales aquí en Parral, y pues ya le estaría informando de todo. Ya con eso se cerraría el año. Mucho trabajo, bendito Dios. Fíjate que sí, cerrar un 21 prácticamente con todo el año de actividades. Así es, y la verdad que el 19 también lo cerramos bien padre, y aparte ya estamos en la concentración de entrenadores y toda la logística para empezar a hacer las selecciones para el Nacional Gustavo Ayón en Aguascalientes. Entonces, la verdad tenemos mucho trabajo, bendito Dios, y pues contentos por todos los resultados y todo lo que ha sucedido. Correcto, pues algo que quieras agregar para Furia Gris. Pues de nueva cuenta agradecerle al presidente municipal de Jiménez, a Marco Chávez, que se está poniendo la camiseta y la verdad, siendo un pueblo pequeño, no se intimida ante cualquier apoyo que nos ha podido dar, y no nomás nos apoya con el camión, apoya también a jugadores económicamente, y pues agradecerle a él y a todos los padres de familia que luego se ven involucrados, ya sea dentro de AEMEBA o dentro de mi club, pues agradecerles que son los padres de familia con los que siempre contamos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Total Car Premier. Nuestro taller se dedica a la evaluación y reparación de daños de vehículos. Contamos con los siguientes servicios para la reparación de tu vehículo. Usted puede encontrar los servicios de enderezado y pintura, alineación de chasis, polish y cera, cumpliendo con los más altos estándares de calidad y atención personalizada. Total Car Premier.